Bien, vamos a iniciar la cuarta sesión. Estamos a un paso, muchachos, para terminar hay que ponerse las pilas para pasar unas bonitas vacaciones. Continuamos con las ocho regiones naturales y ahora analizamos la región Quechua. Acuérdate, ¿eh? El corte transversal del Perú hace posible observar este tipo de mapa, este tipo de esquema, donde se ven los pisos altitudinales. Es por eso que se le cuestionó en algún momento a Pulgar Vidal por qué no lo llama regiones altitudinales. Él lo llamó regiones naturales. Pero da igual. Lo importante es que tú ya reconoces que el factor más importante para determinar esta clasificación es la altitud. Ya trabajamos en la región Chala, conocimos algunas de sus plantas, flora, su clima, su toponimia. ¿Qué era la toponimia? Acuérdate. Nombramiento de lugares. El Origen nombre del de los nombre del lugares, lugar. ¿no? Bien, bien, bien. Hoy enfatizamos en dos regiones más. La región Quechua, ubicada básicamente entre los 2.300 metros de altitud hasta los 3.500 metros de altitud. Entonces, vamos a tratar de remarcarlo por aquí para que se vea. Todo esto es la región Quechua. Todo esto, desde aquí hasta aquí. Todo esto forma parte de la región Quechua. Toda esta región Quechua. Tanto en el flanco oriental como en el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Todo esto, ¿ya? Esa es la región Quechua. Consulta solamente es por el método del SIO, simple inspección ocular, o sea, al ojo. Le pregunto de repente, a ver, a quién está por ahí. Alison, ¿está presente? Sí, profesor. Hola, Alison, buenos días. Dime, Buenas. la región quechua que vamos a estudiar el día de hoy, ¿entre qué regiones se encuentra? Entre Yunga Excelente. Debajo de la región quechua se encuentra la región Yunga y arriba se encuentra la región Suni. Siguiente consulta, William Cárdenas. William a la una, William a las dos y William. sí, profesor, Hola, es que no se William. le escucha muy bien. Disculpa, William. Mi voz está fallando ya. William, ¿cuál es la altitud máxima de la región quechua? Máxima. 3.500, 3.000. ¿Y la mínima? 2.300. Listo, ya se entendió, ya localizamos la región quechua. Vamos con la toponimia. William, seguimos contigo, no te duermas. ¿Qué era la toponimia? ¿Qué estudiaba la toponimia, William? El nombre del los nombres ¿De de qué? los ¿El lugares. nombre? De los lugares, muy bien. La palabra quechua significa tierras de clima templado. Tierras de clima templado. ¿Te acordabas qué significa la palabra yunga? Vamos a poner acá un dibujito, mira. Si esta es la cordillera de los Andes, nosotros habíamos ya delimitado una relación entre la altitud y la temperatura. Aquí abajo, cerca al mar, ¿cómo es la temperatura? ¿Mayor o menor? Dime, dime, dime. Menor, Aquí hay mayor temperatura mayor, cerca al mar mayor, y más arriba. En la cúspide, menor menor. temperatura. Por lo tanto, es una relación inversa. Cuando decimos región Yunga, su toponimia era valle cálido, o sea, calientito. Pero ahora estamos subiendo. Estamos haciendo región Quechua. Ya es un valle de clima templado. Templado. Ojo, cuando hagamos la siguiente región, ya probablemente sea frío. Y cuando sigamos subiendo, muy frío, gélido, de esa manera. Acuérdate, ¿eh? Algunas ciudades importantes que hay que reconocer acá, por ejemplo, la ciudad del Cusco, con todo su gran atractivo turístico. Esta es la plaza principal. Ya los que han viajado, los que han conocido este lugar, lo pueden reconocer. Uno de sus principales atractivos turísticos, la montaña de siete colores, hay que caminar bastante para llegar.
de manera natural crece por su caso. Cajamarca, que se recibe con su amplia plaza, tiene características muy similares a la Plaza de Lima. Uno de sus atractivos turísticos, ¿cómo se llama esto? Las estatuas, las edificaciones de todos los gobernantes incaicos, la ciudad de Huancayo, en Junín, que se caracteriza por los amplios valles, y acá una corrección. En la sesión anterior, estábamos marcando el material, estábamos claveteando, ¿de acuerdo? Y había una pregunta que nos decía sobre los valles más fértiles, y marcamos Yunga erróneamente, ¿está bien? Lo aceptamos, porque la región quechua es la que se caracteriza por esos valles, ¿ya? Yunga, recuerda que significa mujer estéril, y Yungacho viene de la palabra fruticultor, entonces son zonas de producción de fruta, básicamente, poco desarrollo de la agricultura, pero en comparación con la región quechua, acá abunda la agricultura. Jauja, un dato de Jauja, mira, Jauja fue la primera capital del Perú. Cuando llega Francisco Pizarro, en todo su proceso de conquista e invasión, conoce Jauja, conoce esta localidad, ve el clima, que es favorable, no tiene vientos muy cálidos, porque los vientos cálidos traen enfermedades. Por lo tanto, dice, esta va a ser la capital de la gobernación del Perú. Y así lo establece, hasta que con el paso del tiempo y la creación del virreinato, la capital se traslada a Lima para agilizar el comercio por el puerto del Callao. Huaraz también pertenece a esta región. Huaraz tiene grandes atractivos turísticos, no solamente en el aspecto geográfico, sino también en el histórico. Mira, acá tenemos una construcción de la cultura Chavín. Y Canta, que es bastante solicitado para fines recreacionales, ¿no? Entonces, esto nos demuestra, muchachos, que Canta, por ejemplo, que pertenece a Lima, no se encuentra en la costa. No todo Lima está en la costa. Hay partes que pertenecen a la región Yunga y partes que pertenecen a la región Quechua. Yamile, ¿está presente Yamile? Yamile. Profesor, ¿el Departamento de la Libertad era el que tenía las tres regiones? Sí. ¿Cómo se quiere reservar? Sí, Yamile. Ya, contigo, Melanie. Ahí está, el profesor. Ahí está, Yamile. Antes de avanzar, tengo que consultarte algo. Dígame. ¿Quién es el autor de las ocho regiones, Yamile? Ay, profesor, Javier Pulgar Vidal. Javier Pulgar Vidal, excelente. Es que hace rato me dijiste pulgar nada más. Yo también tengo un pulgar, pero entonces él hizo las regiones, no voy a decir. Ahora sí, no me acordaba su nombre, solo me acordaba su apellido. Ya, pero ahora sí, ya no, ya está. Excelente, Yamilea. Melanie. Sí, profesor. Antigua capital del Perú. Jauja. Excelente. Griselda. Profe, presente. ¿Quién nombra a Jauja como la capital del Perú? Francisco Pizarro. Yo. Tú no, hija. Francisco Pizarro fue. En esta época. Ah, tú querías responder. ¿Quién nombra a Jauja? Yo, dice. Estamos aprendiendo geografía y también historia. Mira, un datito interesante que de repente te habías olvidado, ¿no? De repente. Respecto al relieve, mira. La región quechua se caracteriza por sus amplios valles. Son valles de tipo longitudinal. Y la actividad económica más importante a realizar en los valles es la agricultura. Sobre todo del maíz. Abunda la agricultura del maíz. Es una planta considerada producto límite de esta región, el maíz. ¿Ya sabes lo que es un producto límite? Una vegetación que crece solamente ahí de manera natural. Puede ser trasladada a otros lugares, sí, pero de manera natural crece en esas altitudes, ¿ya? Valles muy fértiles, por si acaso, valles longitudinales. Respecto al clima, ya hemos mencionado que es un clima templado. Es por eso que es un lugar apropiado para la vida, apropiado para el desarrollo de la agricultura. En las zonas un poco más altas, ya, se van a encontrar estas lagunas, que como tú puedes ver, tiene una belleza paisajística enorme. El turismo se ve bien desarrollado, se ve beneficiado por estas lagunas, que prácticamente son un regalo para el Perú. No nacimos nacer acá. Fuimos bendecidos por nacer en el Perú.
Y en algunas épocas, debido al frío intenso y en las partes ya más altas de la región quechua, ocurren estos fenómenos que son las heladas. No es típico, ¿eh? No es característico. A más altitud sí va a ser normal la ocurrencia de las heladas, pero aquí en la región quechua ocurre de vez en cuando, pero ocurre. La helada es ese fenómeno geográfico en el cual la temperatura desciende incluso por debajo de los 0 grados. Por lo tanto, todo empieza a congelarse. Profesor, ¿y cómo afecta la helada? Bueno, si es blanco, mira, cuando los rayos solares caen sobre el hielo, se refractan de manera casi inmediata. Y esa radiación solar quema la piel, malogra los ojos, el hielo daña los cultivos, evita que los animales se alimenten, mueren los animales. Al morir los animales, perjudica la economía de las personas y es muy complicado, ¿no? Respecto a la flora, ahora sí lo he apuntado, mira, ahora sí lo he apuntado, porque son plantas que de repente no conocemos. En este caso, este tipo de vegetación sí lo conoces. Es el más abundante en la región quechua, el más importante, y muchas veces nosotros lo hemos consumido en sus distintas variedades. A ver, ¿quién tiene más cercanía con la cocina? ¿Quién cocina de repente por ahí? Ahí está, Grisel. Melanie. ¿Algún platillo que cocines con choclo o maíz? Locro. Locro, ya. Se queda con zapallo, pero ¿qué más? No, mi mamá le echa choclo y así la comemos en mi casa. Acompañado, claro, está bien. El pepián, ¿conocen el pepián, muchachos? Está hecho a base de maíz. A mucha gente no le gusta, pero está hecho a base de maíz. ¿Qué más? A ver. Entonces ya sabes, cuando vuelvas a comer Manca. ¿Cuál? Pachamanca. Pachamanca. Te acompaño, ¿no? Claro, profesor. Pastel de choclo, también he visto que es delicioso. No lo he probado, ¿qué tal será? Y cuando me imagino choclo, me imagino algo salado y se hacen en pastel, no sé. Entonces, cuando vuelvas a comer maíz, incluso, mira, acá está. El maíz morado, mira. Maíz morado, pero... Claro, mazamorra. Mazamorra. Cuando vuelvas a consumir maíz, inmediatamente te acuerdas de la región quechua, ¿ya? Con sus amplias variedades, porque tienen muchas variedades. Ojo, el maíz es uno de los cultivos más antiguos, tanto en América del Sur como en Mesoamérica. En México también se ha desarrollado el cultivo del maíz de manera amplia. Pero son otros tipos de maíz, un poquito más chiquito y un poquito más dulce también. En cambio, en el Perú son un poco más salados y los granos son un poco más grandes. Estos de aquí, el de la izquierda, son típicos del Perú, igual con el morado. Este de aquí, que tiene granos chiquitos, es muy parecido al de México. Acuérdate, ¿eh? El maíz. A ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿Conoces esta verdura? Es un tipo de calabaza. Ya, eso sí no me digas que no conoces, ¿eh? La caigua. Caigua. Que por ser tiene un sabor un poco aguachento, ¿no? Parece pura agua. Se feo, profe. No, es riquísimo. La caigua rellena. Es riquísimo. De frente, ella dice, eso es caigua. Buena, pues no. A no, la caigua no rellena. Pero yo coincido con Ian, a mí no me gusta. Pero sí viste que lo consumen relleno, ¿no? Relleno, sí, debe ser rico. Yo lo probé, no me gustó. Mira, rica. Ah, la granadilla. La granadilla, un cultivo típico de esta región. Ay. Sí. Esto parece yuca, pero no es yuca. No. Tiene raíces como la yuca, pero no es yuca. Tiene el color de la yuca, pero adivina qué, no es yuca. Una papa. Parece no, papa. No, una papa alargada, deforme, una papa deforme. Se le llama yacón, muchachos. Es el yacón. Y es un tubérculo familiar de la yuca. Familiar de la yuca. Profesor, yo vi un documental parecido. ¿Ya? ¿Qué decían sobre el yacón? Decía que tenía un montón de beneficios para el cuerpo. O sea, que era mucho mejor que en la yuca. Pero sí. No se puede cultivar fuera del Perú porque es un alimento nacional, algo así. A eso se le llama producto límite. Excelente, buen ejemplo. Solamente crece en esta región y en esta altitud con ese clima. Si lo llevas a otro lado, es muy probable que tu cultivo fracase. Tiene muchas propiedades. No es muy consumido, de repente por su sabor no es tan agradable, pero tiene muchas propiedades. Como la guanábana también. Dicen que previene el cáncer. Así dicen.
y la arracacha, que es otro tipo de cultivo típico acá en la región quechua. Entonces, ¿dónde está Yamile? ¿Ya se fue Yamile? Está preparando su jugo, profe. ¿Así te ha dicho, Yamile? Y yo no te he dicho nada, profe, no le crean nada ahí. Yamile, una consulta. ¿Quién es el autor de las 8 regiones? Dicen. Javier Pulgar Vidal. Muy bien. Yamile, algo más, no te vayas. ¿Cuál es el producto límite más importante de la región quechua? Hola, Yamile. A ver, Griselda. Yacón. Yacón. No. Todos estos son productos límites, todos estos. Es uno el más importante, el más abundante de esta región. ¿El maíz? El maíz. Todos son productos límites, todos crecen en esta región de manera natural. Pero el más abundante e importante para el país es el maíz. ¿Ya? Algunos animalitos de esta región, también le he puesto su nombre porque algunos son complicados, mira. Este es el zorzal gris. Perfecto. Atento, porque en la siguiente región vamos a conocer al zorzal negro. Cuidado. Ahí está mi nombre. Pertenecen a diferente región. ¿Tu nombre? Zorzal gris. Ah, ya entendí. El rupchi, mira, es una ave chiquita, pequeñita, más chiquita que la palma de una mano. El halcón. Tenemos el halcón. No confundir a este zorro que es andino. Obviamente se va a parecer porque son la misma familia. Con el zorro del desierto que vimos en la región Chala. Profesor. Dime. Profesor, ¿me podría dar, por favor, 3 minutos? Un ratito, claro, sí. Necesito. Por acá tengo 3 gracias. Minutos. Ahí los entrego. Ya. Ahí está. Este animalito, tú lo conoces con otro nombre, pero también se le llama añaz. ¿No es zorrillo? Es el zorrillo. No, es el zorrillo. Es el zorrillo, solo que se le conoce también como añaz. No te vayas a sorprender, de repente en la pregunta te dicen el añaz, la muca, el halcón, y tú dices, ¿qué cosa es añaz? No, ya no. Pasas a la siguiente pregunta. No, el añaz es el zorrillo. El gato montés, mira, es muy parecido a un gato normal. Muy difícil de encontrar, por así nomás. Pero esos animalitos son salvajes. No está adaptado para vivir ahí en tu casa, ¿no? Comiendo su rico cat. No va a poder. No está adaptado todavía. Y se podrá adaptar, ¿qué dicen ustedes, muchachos? ¿Se puede hacer este proceso de domesticación con el gato montés? Sí, sobrado, profe. Solo es cuestión de tiempo. Claro. Lo más probable es que sí se pueda. Había una vez estaba leyendo un comentario de que si se ha podido domesticar al perro, al gato, probablemente se pueda domesticar, por ejemplo, al lince, que es del tamaño un poco más grande que un perro y con sus orejitas un poco más peluditas en punta. Está un poco complicado de repente, pero como dice Ian, con el paso de los años, cientos de años obviamente, se pueda. Cientos de años. Recuerda que la llama y la alpaca fueron domesticadas desde el hombre de Telarmachay. Sí, cientos de años. Y hoy en día podemos disfrutar de sus beneficios. Y la muca, que tiene otro nombre, tú lo conoces con el nombre de zarigüeya. ¿Ya? La muquita. Listo, todo esto respecto a la región quechua. Ahora pasamos a la región Suni. Vamos a localizar la región Suni, que se encuentra entre los 3.500 metros de altitud, toda esta parte, hasta los 4.000 metros de altitud. Ubicado entre los pisos altitudinales de la región quechua y la región Puno. Todo esto. Claro, este es un mapa de referencia nada más, ¿eh? No quiere decir que, profesor, solamente es tan chiquito, un cerro nada más. No, es todo un conjunto de cadenas montañosas. Recuerda que la cordillera de los Andes tiene 3 grandes cadenas en la parte norte y centro. La oriental, la central y la occidental. Ya toda esa región
a determinada altitud forma parte de la región Zuni. Al ojo, nada más, Ariana. Ariana, ¿qué, profesor? ¿Entre qué regiones se encuentra la región Zuni? Quechua y Puna. Algo más contigo mismo, Ariana. ¿Cuál es la altitud máxima de la región Zuni? 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y la región mínima? Perdón, ¿la altitud mínima? 3.500. Excelente, ya lo localizamos. Pasamos a la siguiente. Toponímicamente, ¿qué significa la palabra Zuni? Significa tierras altas o altas cumbres. Porque vamos a encontrar este tipo de paisaje, mira. Montañas escarpadas, bastante elevadas. Pero a pesar de eso, se puede desarrollar la vida con normalidad. A la región Zuni, toma nota, se le conoce como el piso de la agricultura. Porque solamente hasta ahí se puede desarrollar la actividad agrícola. Más arriba ya no se puede desarrollar esa actividad. Va a ser muy complicado. Se desarrollan otras actividades como la ganadería, ¿ya? Respecto al clima, bueno, este clima va a ser templado, pero cada vez más frío. A mayor altitud, más frío. Hace tanto frío que se van formando este tipo de vegetación. Son plantitas, ¿sí? Plantas de tipo acuático. Encima de los lagos, muchas veces vamos a ver estas formaciones. En esta región es común, es normal tener una amplia, una gran amplitud térmica, se le llama. Ahí te lo estoy poniendo. Amplitud térmica. ¿Qué implica eso? Que en un día cualquiera, tú te paras debajo del sol aquí, por ejemplo, este niño que está yendo al colegio, todo tranquilo. Profesor, pero si está el sol radiante, se ve la sombra, ¿por qué está con su chompa? Porque si te paras en el sol, tienes mucho calor. Pero si vas en esa misma hora, en ese mismo momento, a la sombra, vas a sentir mucho frío. Esa es la amplitud térmica. Y no solamente pasa entre la radiación solar y la sombra, o sea, también pasa en el día y la noche. El día puede ser muy caluroso, pero como no hay humedad en el ambiente, las noches pueden llegar a ser muy frías. Nosotros que estamos en la región Chala, no sentimos esta característica de la amplitud térmica. Es muy poca la amplitud térmica. Nuestros días son casi similares a los de la noche, pero en esta región, también en la región Quechua, pero acá se nota más, sí se diferencia. En el día hace calor, hay un sol radiante, fuerte, pero por la noche necesariamente tienes que ponerte un buen abrigo porque va a ser bastante frío. Más, soplas y sale un mito, ¿no? Es la amplitud térmica. Algunas ciudades importantes, como por ejemplo la ciudad de Juliaca, ubicada en Puno, también la misma ciudad de Puno, ojo, la ciudad de Puno, no toda la región de Puno, porque la palabra Puno, en su mismo nombre, ya tiene un significado. Toponímicamente, Puno significa mal de altura, soroche, y aún hemos hablado del soroche. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos región Puna. Entonces, solamente la ciudad de Puno, que se encuentra a menor altitud, pertenece a la región Zuni. La ciudad de La Oroya también, la ciudad de La Oroya, en Junín. Y la ciudad de Huancavelica. Un dato con Huancavelica, mira. Se ha comprobado que Huancavelica tiene el mejor clima del mundo. Es un lugar apropiado para vivir, donde no te vas a enfermar rápidamente, ni de asma, ni de bronquios, ningún tipo de enfermedad respiratoria. Vamos con el relieve. A ver, ¿qué tipo de relieve encontramos aquí? Los cañones o pongos. Esto abunda en la región Quechua, amigo. Abunda esto. Un cañón o pongo, en la selva se le llama pongo, ocurre cuando el río atraviesa por varios años, miles de años, una zona entre dos montañas o dos cerros, y cada vez se hace más profundo, más hondo, y el río pasa obviamente con más fuerza. Aquí son lugares apropiados para construir centrales hidroeléctricas. Acá tenemos otro cañón. Aquí está pasando el río. Por aquí pasa el río, ¿no?
son cañones. Y el terreno escarpado, típico de las regiones altas. Recuerda que Sunes significa altas cumbres o tierras altas. Respecto a la flora, a ver. Esta plantita sí la conoces, ¿ah? Lo has visto de repente un poquito más marrón, un poquito más anaranjado. Se hace infusiones, se deja reposar y la gente toma o hace gárgaras. ¿Sabes cómo se llama? Nunca te han preparado. No, profesor. Nunca te han preparado. Se llama tara. Tara, o también se le conoce como tayataya. Se le llama tara. El quinual. Así crece de manera natural, ¿no? Se ha torcido solo. El coy, que es una plantita colorida, amarilla, media rojiza a veces. El saúco, que parece uva, pero no es, tiene un sabor diferente. Y atención acá, que es lo más importante. La cantuta, porque es reconocida tanto por su belleza. La flor nacional del Perú. Claro, por la su flor nacional. Por su belleza y por su importancia histórica, la flor nacional. ¿Ya? No te olvides, ¿no? Incluso cuando llegan los españoles, este literato llamado el Inca Garcilaso de la Vega recoge relatos orales de la población y le comentan pues el gran aprecio que tenían por esta flor. Y es un sustento más, una evidencia más de la importancia que tenía esta flor para la época incaica. La cantuta, acuérdate. Bien, eso ha sido todo.